Bienvenidos a un nuevo video aquí en Deporte con Otra Perspectiva. En esta ocasión vamos a hablar de los juegos de división de la NFL. Primero, el partido que más expectativa generó durante toda la semana por el antecedente de estos dos equipos, y no en general por los equipos, sino por el quarterback. Aaron Rodgers y los Green Bay Packers se enfrentaban a los San Francisco 49ers, pero déjenme ponerles un poco en contexto. Los San Francisco 49ers fue el equipo de la infancia de Aaron Rodgers. Entonces, al llegar al draft como el mejor prospecto, él tenía altas expectativas de que los San Francisco 49ers lo iban a draftear. ¿Qué pasó? Eligieron a Alex Smith y no fue así. Y Aaron Rodgers, al finalizar ese draft, dijo algo que seguramente hoy le taladra todavía en la conciencia. Dijo que los 49ers se iban a arrepentir. Pues en playoffs, Aaron Rodgers tiene un récord negativo. Y eso lo demostró en Lambeau Field, que así de frío como estaba el estadio, quedaron sus aficionados al pensar que podían llegar a otro Super Bowl. Pero no, Jimmy G y los San Francisco 49ers los eliminaron. Y en este momento es donde Aaron Rodgers debe pensar si se queda en San Francisco o emigra a otro equipo. Y también hay que tener en cuenta de que ya no es un chavito. Así que hay que ver cómo termina este desenlace, porque recordemos que al inicio de esta temporada Aaron Rodgers no quería presentarse a entrenar y ahora sí que fue como que más obligado que por otra cosa. Pero veremos qué sucede con Aaron Rodgers y los Green Bay Packers. Por otro lado, vamos con Joe Burrow, la joven maravilla, el joven sensación. Es increíble cómo cambia todo en el deporte y cómo todo puede ser diferente. Joe Burrow eliminó a los Tennessee Titans y después de eliminar a los Tennessee Titans se va a enfrentar a los Chiefs. Pero Joe Burrow hizo de un equipo perdedor en un equipo competitivo. Supo cómo sacarle y exprimir todo lo bueno que tenía ese equipo para llegar a estas instancias. Si de por sí ya es algo muy meritorio de llegar ahí, veremos qué puede hacer contra los Chiefs. Y hablando de los Chiefs, ¿qué partidazo nos dieron ayer en el Arrowhead Stadium en Kansas City? Cuando ya se estaba por terminar el partido con 13 segundos, no sé cómo Pat Mahomes le hizo para llegar hasta la yarda 49 y que de ahí el pateador hiciera un gol de campo. Después, Josh Allen, o sea, todo el partido se desarrolló. En los últimos 2 minutos hubo 2 touchdowns, o sea, hubo un empate, se fueron a tiempos extras y al final ganaron los Chiefs. Pero, ¿qué es lo mejor que nos deja este partido? Los dos, el futuro más bien de la NFL. Los dos mejores quarterbacks de la conferencia americana se enfrentaron, Josh Allen y Patrick Mahomes. Puede ser una de las rivalidades que va a pasar a la historia si es que siguen así a este alto nivel. Pero bueno, los Chiefs llegan a otra final de conferencia y veremos qué pueden hacer, si otra vez pueden llegar al Super Bowl y además son el primer equipo en llegar en 4 años seguidos a la final de conferencia. Por otro lado, en la conferencia nacional estaban los Buccaneers, los Tampa Bay Buccaneers, y se enfrentaban contra Los Ángeles Rams. Sean McVay, desde que agarró ese equipo, lo ha sabido complementar con buenos jugadores y con experiencia y sobre todo con efusividad, que es algo que se necesita mucho para este deporte. Matthew Stafford, ya un veterano, no vamos a decir que es un chavito, pero ya es un veterano, supo comandar a este equipo a lo que es, a una final de la conferencia. Y bueno, tiene a Aaron Donald, a OBJ, tiene a Cooper Kupp y derrotaron ni más ni menos que aún 10 veces a una persona que ha jugado 10 veces el Super Bowl y a un ganador de 7 anillos, a Tom Brady. Que muchos no podrán estar de acuerdo en eso, yo, pero hay que decirlo, es el mejor de la historia y no se le puede negar su talento. Sí, los Bucks tienen mucho más y si no fue en este chance y en el siguiente ya se van a seguir intentando hasta que Brady se retire o hasta que pase algo con el equipo que ya no va a tener una base para seguir sólidos en la conferencia nacional. Y pues tras 4 emocionantes juegos se definieron las finales de conferencia. Por la americana va a estar Joe Burrow y los Bengals contra Patrick Mahomes y los Chiefs. Y por la nacional va a estar Los Ángeles Rams con Matthew Stafford contra Jimmy G y sus San Francisco 49ers. Veremos qué pasa, veremos cuál es el tan ansiado Super Bowl y sobre todo el Halftime Show, que va a ser increíble. Espero que les haya gustado el video, dejen su like, suscríbanse y compartan. Así que feliz año.